Pues también. Ok, my dear students, let's continue. Continuamos entonces, chicos. Vamos a ver aquí los ejercicios, ¿ok? Entonces, ya me comentaron que les quedó clarísimo el uso de los countable en uncountable noun. Vamos a ver aquí. Dice, write C for countable and U for uncountable. Y vamos a escribir la letra C para los sustantivos contables y la letra U para los sustantivos incontables, ¿ok? Vamos a empezar con time, el tiempo. Yo puedo contar el tiempo, puedo decir un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. No. 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 Entonces un sustantivo incontable. Uncountable noun. Se pueden contar las horas, los segundos, los minutos, pero el tiempo en general no se puede contar. ¿Ok? Uncountable noun. Pens, lapiceros. Sí, se puede contar. Yes, of course, sí se puede contar. Countable noun. Bread, el pan. No se puede contar. A ver, Rencito, ¿cuál es tu respuesta? No se puede contar. En sí, el pan, aunque no lo crean, es un sustantivo incontable. ¿Sí? Yo, mis, pero yo puedo decir un pan, mis, hay tres panes en el cesto. Sí se puede, sí, pero normalmente se... A ver, ¿cómo es esto? Por ejemplo, en los Estados Unidos. Profesora. Sí, dime. En la panadería mayormente dicen, deme cuatro soles de pan, sí. Claro, lo correcto es exacto, ¿no? Es decir, cuatro soles de pan, tres soles de pan, ¿no? Y es más, les comentaba, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, el pan viene por moldes, no viene así por unidad. Entonces, lo consideran un sustantivo incontable, ¿no? Al menos que digan, deme tres moldes de pan, ¿no? Ale. Continuamos. Pollution, la contaminación. ¿Se puede contar? No. No se puede contar la contaminación. Entonces, uncountable noun. Rice, el arroz. ¿Se puede o no se puede contar? No. No se puede contar, al menos que yo diga 3 granos de arroz o diga 3 kilos de arroz. 3 sacos de arroz, pero en sí la palabra sola, arroz, no. Tomatoes, los tomates. Sí se puede contar. Yes, los tomates sí se pueden contar. Muy bien. Hair, el cabello. No se puede contar. No se puede contar. No, no se puede contar. Uncountable noun. Pencil, el lápiz. Sí se puede contar. Yes, doctor, sí se puede contar. Fingers, los dedos. Preguntar. Yes, sí se puede contar. Butter, la mantequilla. No se puede contar. No sé, al menos que yo diga un pote de mantequilla, medio kilo de mantequilla, pero en sí la palabra sola no se puede contar. Books, libros. Sí se puede. Yes, doctor, sí se puede. Meat, la carne. También se puede. No se puede. No se puede contar. Justo ese ejemplo lo vimos, ¿no? Yo no puedo decir en el mercado, señora, deme una carne, ¿no? Sería 1 kilo de carne, ¿verdad? O medio kilo de carne. A ver, continuamos. Friends, amigos. No se puede. No se puede. Claro, los amigos sí se pueden contar, claro. Yo tengo 7 amigos, puedo decir. Si tiene más, profesora. O puede decir, tengo 20 amigos, pero sí se pueden contar. Train, el tren. Se puede. Sí se pueden contar los trenes. Tea, el té. No se puede. No se puede contar, es un líquido, no se puede, a menos que diga una taza de té, pero la palabra, el sustantivo en té no se puede. A ver. Chairs, sillas. Sí se puede. Sí se pueden contar las sillas, contable. Honey, la miel. No se puede. No se puede, al menos que diga un frasco de miel, ¿no? Pero si digo miel solo, no se puede. Yam es mermelada. No se puede. No se puede tampoco. Es lo mismo que el honey, que la miel, ¿no? Contable. Oil,
¿Aceite? No se puede. No sé, pues es un tipo de líquido, no sé. ¿Milk? ¿La leche? No se puede. Uncountable, no. Uy, acá se repite butter, butter. Ya saben que es uncountable. ¿Flour? ¿La harina? No se puede. Uncountable. ¿Salt? No se puede. No se puede contar la sal. ¿Games? ¿No se puede? Sí se puede. Yes, countable. ¿Sugar? No se puede. Uncountable. ¿Cheese? ¿El queso? Sí se puede. ¿Cómo puedo decir? ¿Un queso o 2 kilos de queso? 2 kilos de queso. Claro, un queso no, a menos que sea 1 kilo de queso, 1/2 kilo de queso, 1/4 de queso, pero queso solo no. Porque si tú vas al mercado y dices, señor, deme 1 queso, de frente te van a preguntar cuánto de queso, ¿no? Ahora es un sustantivo incontable. Houses, las casas. Sí se puede. ¿Qué? Sí se puede. Por favor. Sí se puede contar. Cream, la crema. No se puede. No se puede contar. No se puede, uncountable. Muy bien. Todavía no cambio, profesor. Ok. Vamos terminando. Did you finish? Ok, profesora, ya acabé. Muy bien, a ver. Profesor, ahorita acabo, profesor. Ok, a ver, vamos terminando. Ya, profesora. Ok, perfecto. Vamos con number 2. Número 2 dice, complete with how much or how many. Vamos a completar con how much o how many. ¿Ok, chicos? A ver, letter A, letra A, dice, cheese do you buy? ¿Queso compras? El queso. Dijimos que es un sustantivo incontable. Por lo tanto, ¿será how much o how many? How many. How much. How much. Recuerden que how much es para sustantivos. How much es para sustantivos incontables, ¿ok? How much. Letter B. Books are there in your bag. Libros hay en tu mochila. How much o how many? How many. How many, ¿verdad? Porque books son sustantivos contables. Entonces aquí la respuesta es how many. Letter C. Films does Tom see. Películas Tom ve. Films, las películas, ¿se pueden contar? No. No se pueden contar las películas, no se pueden. ¿Se pueden contar, seguro? Si yo digo, el fin de semana vi 4 películas. Puede. Y se pueden contar las películas. Sería how many. Letter D. Money do you need, do you spend every week? Dinero gastas cada semana. Dinero, dijimos que money es un sustantivo incontable. Por lo tanto, utilizaré how much. How much, ¿verdad? ¿Cuánto dinero gastas a la semana? Letter E, letra E. Friends does Linda have? Amigos tiene Linda. Dijimos que amigos es un sustantivo contable. Por lo tanto, aquí voy a utilizar how money. How many. How many. How many. Letter F. Sugar do we need? Azúcar necesitamos. Sugar.
How much? Correct. How much? ¿Cuánto azúcar necesitamos? Sorry. Letter G. Letra G. Tomatoes are there in the fridge. Tomates hay en el frigider. How much o how many? How many. How many, ¿verdad? Porque los tomates sí se pueden contar. Ya está. Vamos terminando. Ya terminé, profesor. Perfecto. A ver, los demás, vamos a terminar. Sí, profesora, ya acabé. Perfecto. Muy bien, mis amores. Ya está. A ver, voy a explicar entonces la tareita que va a quedar pendiente, ¿ok? A ver, number three, número tres, aquí, allá, miren, la número cuatro es lo mismo que acabamos de hacer en la número dos, escribir how much y how many, solamente son cinco. En la número 3 tenemos aquí una lista de sustantivos. Dice children, male, windows, etc. ¿Qué es lo que van a hacer? Los van a clasificar, ¿ok? En la fila que dice countables y en la fila que dice uncountables. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí este... Por ejemplo, tenemos la primera palabra children, niños. Ok, la primera palabra, children, niños, ¿en cuál irá? ¿En countable o uncountable? Countable. En los sustantivos contables, countable. Entonces aquí, bueno, hago su rayita y pongo children, ¿no? Ya está. Ahora, tenemos milk, leche. ¿Uncountable o countable? Uncountable. Uncountable, igual ponemos un guión y colocamos milk, ¿no? Y así van a ir clasificando cada uno de los sustantivos en la fila que le corresponde. Y en la número 4 es colocar how much o how many en las preguntas, ¿ok? Por eso tienen que identificar si el sustantivo es contable o incontable, ¿ok? Entonces, esto, la 3 y la 4, está quedando como tarea. Sí, chicos, recuerden, ojo, recuerden que esta clase deben copiarlo en sus cuadernos. Sí, hasta este tema, okay, hasta este tema voy a revisar el día lunes. ¿Sí? Entonces, estamos ya terminando, chicos, con la clase del día de hoy. ¿Sí? Cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Chao, profesora. Bye bye, take care. Bye, profesora. Bye bye, take care. Cuídense mucho. Hasta luego, profesora. Bye, take care. Cuídense, mis amores. See you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye bye.